¿Qué rabia, qué furia tiene Morena o varios de los diputados de Morena y del PT en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdoba? ¿Qué manera de llenarlo de adjetivos, de llenarlo de infundios? ¿Qué manera de tratar finalmente a un servidor público? Lo que se vio hoy, quizá habría que remontarse a aquellas comparecencias de Genaro García Luna hace 10, 12 años en Cámara de Diputados. Lorenzo Córdoba aceptó ir, comparecer. Estuvo 6 horas y así le fue. Con el regalo de una constitución en señal de crítica, inició en la Cámara de Diputados el linchamiento que Morena y PT habían prometido en contra del presidente del INE. La novedosa comparecencia de casi 6 horas se convirtió en un concurso de injurias. No va a ser el consejero presidente el que le va a faltar el respeto a esta honorable asamblea. Aquí está representada la nación mexicana en su pluralidad y diversidad. Pero me piden mis compañeras y compañeros que le diga, bájele 2 rayitas. No nos venga a regañar. Está usted ante la soberanía popular. Fue un reto a la templanza del invitado, a quien le recordaron en varias ocasiones aquel audio del escándalo filtrado con sus burlas hacia unos representantes indígenas hace poco más de 6 años. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluya, Ciro, diputado. Murayama. Consejero presidente, una sola pregunta. ¿Cuándo se va a reducir usted su salario? Aunque la cita era para hablar del presupuesto electoral de 2022, la reiterada pregunta que derivó en reclamo y exigencia fue por qué los consejeros del INE ganan más que el presidente de la República. En estos tiempos, al INE le falta austeridad, pero los angelitos cobran 300,000 pesos mensuales tan tranquilamente, cobrando 3 veces lo que el compañero presidente de la República y violando flagrantemente la Constitución. ¿Cobra por fuera? Bueno, ya está diciendo que todavía cobra por fuera. Orgullosamente yo soy un profesor de la UNAM y ahí no cobro, doy clases a ad honorem, con mucha honra, porque es mi casa académica. A diferencia de otros funcionarios públicos, incluyendo los distinguidos miembros de esta legislatura, que tienen la posibilidad de tener otros ingresos. Ante la repetida respuesta del consejero presidente de que fueron los diputados quienes aprobaron el tabulador de salarios del INE, el concurso de quién es quién en los insultos subió de tono. Y por el tema de los sueldos, yo ya contesté. Una cosa es que no hayan entendido lo que les puse aquí, y lo digo con mucho respeto. Hay una discusión en la Corte y vamos a esperar a lo que diga la Corte, y ustedes autorizaron en la ley de remuneraciones que los consejeros ganáramos más. Necesitamos un INE transparente, objetivo, apegado a la legalidad. No un bravucón de lengua floja, racista, con tendencia al sofisma y con un ego grande, grande. Gobiérnese, señor consejero presidente. Se le dijo bravucón, lengua larga, y eso no se puede aceptar. Es a su persona, no a su actuar. Aquí estamos para criticar acciones, no personas. Disciplinado en torear las provocaciones, la guerra de las cifras desembocó en otros ríos. Cuando se le preguntó a Lorenzo Córdoba qué pasó con las donaciones de Morena para damnificados de los sismos y vacunas. Hasta este momento, Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos. Miren, se robaron 1,000 millones de pesos. Esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. ¡Bandidos, rateros, sinvergüenza! Empeñado en conseguir el saludo de cortesía, hasta con los más rijosos, Lorenzo Córdoba también enfrentó el descontón. ¿Mandé? ¿No saludó? No me toques. No te crees igualado. El tabasqueño Cantón Cetina se llevó el premio al mejor insultador de San Lázaro. Córdoba,
¿De dónde te nació lo farsante? Yo fui compañero hace 40 años del diputado federal Arnaldo Córdoba. ¡Ese sí era demócrata! Ustedes no entienden, Ciritos y Lorencitos, no entienden la austeridad republicana que está pidiendo el pueblo de México. ¿Por qué odias a Andrés Manuel López Obrador? Pero también hubo fotos civilizadas. ¡Qué capacidad para adjetivar! En fin, la crónica de Ivonne Melgar sobre las seis horas que estuvo ahí el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acompañado por los consejeros del instituto.